Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos en casa a un nuevo programa de Cocinemos. ¿Cómo andan? Bueno, muchísimas gracias al MAM por recibirnos siempre en su casa preciosa que tenemos la oportunidad de verla a través de nuestra ventanita. Estamos haciendo este programa que se llama Cocinemos desde aquí, de la pantalla de TV Ciudad, para todos ustedes, para proyectar una mejor alimentación, una mejor calidad de vida. Somos el comando Comida Saludable junto con mis compañeras, que es lo primero que voy a hacer, presentarlas a ellas. Hoy nos acompaña Viviana, nutricionista. Hola, Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Vos, Lu? ¿Preparada? ¿Lista? ¿Estás siempre tranquila estoy hoy? Lista. Estoy tranquila. Concentrada. Muy concentrada por el tema. Para no gastar energía. Perfecto. Para no gastar energía, para no, bueno, cometer errores innecesarios cuando vamos a alimentarnos. Y por otro lado tenemos a Agustina. Hola, Agus. Bienvenida vos también. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo, ¿todo bien? Tenemos ricas recetas, tenemos varias opciones, como siempre, en el día de hoy. Así que, bueno, atentis, con energía, con voluntad, con disposición para ponernos a cocinar y también a aprender muchísimo acerca de lo que comemos y cómo lo comemos. En el día de hoy vamos a hablar de un alimento o un tipo de alimento que está muy presente en nuestros días, sobre todo cuando estamos apurados, cuando no tenemos mucho tiempo, cuando estamos estudiando o trabajando de manera veloz y necesitamos satisfacer no siempre hambre, sino también a veces ansiedad, diversión, bueno, que son los famosos snacks, ¿sí? El snack tan conocido con ese nombre que más que nada es picotear, ¿no? Picotear entre comidas. Así que bueno, eso, como les decía, cuando estudiamos, trabajamos, nos damos una pausa y nos distraemos con este alimento y hoy las chicas, por un lado, Viviana nos va a enseñar por qué acudimos a estos snacks, si en todas las culturas se manejan de la misma manera, si realmente es necesario. Y Agus nos va a dar ideas para, en el caso de que los precisemos y los vayamos a consumir, sea de manera planificada y saludable. Bueno, Vivi, arrancamos. Esto que te preguntaba, que mencionaba, digo, ¿realmente es necesario un snack? ¿Se lo considera picoteo, merienda, colación? ¿Qué es el snack con un nombre tan lindo? En realidad son esas colaciones o entre comidas que muchas veces se habla. ¿Qué es lo que buscan? Que sean organizadas. Porque el picoteo es lo no organizado. Uh-huh. Eso de que tenemos hambre y lo primero que vemos, comemos. Y en realidad por naturaleza no elegimos lo más saludable, o lo que, sino que esas cosas que nos generan como más placer, que ya sabemos, estos alimentos que son muy ricos en energía, de no tan buena calidad, que provienen de los hidratos de carbono, los azúcares, lo añadido, lo que hay que controlar, y de las grasas no saludables tampoco. Entonces, desde ahí es que vamos a buscar estos snacks que los podamos llevar al trabajo, que sean fáciles de transportar, al trabajo, al estudio, a nuestras jornadas largas. Quiero que también sean ricos, ¿no? Porque si no, no tiene mucha gracia. Sí, queremos. Disfrutar, por supuesto que siempre también queremos. Y además estamos un poco bombardeados. Si nos fijamos, es de las cosas que más publicidad hay acerca de snacks, ¿no? Y tienen aditivos y, ¿cómo se dice? Los aditivos que son como saborizantes. Sí, además, sustancias que da sabor adictivas. Claro, cuando uno dice, bueno, voy a comer un alimento. Ah, tiene esa. Es frutilla, en realidad no es frutilla, sino que son sabores a frutilla. Bien. Y siempre hablamos esto de las cuatro comidas. Pero, ¿qué pasa si en el medio necesitamos algo? Entonces ahí entran estos snacks. La llamamos a Agus. ¿Qué pasa? La llamamos a Agus. Cocina y Agus algo rápido. Nos cocina unos snacks saludables para rápido. Para picotear. ¿Con qué? Presentame primero cuáles van a ser las tres opciones que les vamos a dar hoy y después arrancamos con el primero. Dale. Vamos a hacer un fainá de zapallo, unas galletitas dulces de soja y unos coquitos de banana y coco. Siempre me sorprende. Coquitos de banana y coco. Sí, la banana se coló ahí en el coquito. Me gusta la combinación de banana y coco. Me da como dulce, como caribeña también, sí, como la ananá con coco. Me copó. Bueno, vamos entonces a arrancar con lo primero, que es esta fainá de calabaza. De zapallo o de calabaza. Está bien. Vamos a pasar los ingredientes. Exacto, dale. Vamos con la receta. Vamos a precisar 2 tazas de harina, 400 gramos de zapallo cocido, 1/4 taza de queso rallado, 3 huevos, 1 cucharada de polvo de hornear, 1/4 taza de aceite, 1 y 1/4 taza de leche y pimienta a gusto. Puede ser negra, puede ser blanca, la que le guste más. Y hay de otros colores también. Y hay de otros colores. Esas son las más tradicionales. La pimienta negra, mi preferida. Es como la más sabrosa. Sí.
A mí me gusta. A mí me gusta mucho la mezcla. Uso mucho mezcla de pimientas. Claro. También ya vienen algunas que están mezcladas. Exacto. Bueno, arrancamos con todo entonces, con este fainá. Súper fácil. Vamos a usar a nuestra mejor amiga, la licuadora. Y vamos a licuar todo lo que es líquido. Vamos con los huevos, el aceite. A bailar, ¿eh? La leche. Voy a jugar en la cocina para bailar. No se quemen. Sí, con mucha precaución, pero está bueno. No usen volados que estén cerca del fuego, pero pueden bailar. Cocinar y escuchar música. Claro. Siempre. Escuchar música siempre. Sí, siempre. Hagamos lo que hagamos. Vivi, ¿por qué elegimos esta receta? Esta receta es práctica, zapallo o calabaza. Es decir, se puede hacer con zapallo, calabaza, zanahoria, hasta con un mix de verdura. Entonces, es una opción para incorporar verduras. Es fácil, que encontramos todo el año, y es fácil de transportar. Y es rápida, ¿no? Y permite esto de, yo siempre digo que en el trabajo, uno siempre tiene como un paquetito ahí de galletitas en el cajoncito. Y en realidad ahí sí sabemos que hay mucha grasa. No siempre todas son tan, muchas calorías, tan saludables. Entonces es práctico y nos permite sacar, si realmente es hambre, controlar el hambre hasta que lleguemos a la otra comida. Y si en realidad tiene que ver con esto de las emociones, la ansiedad, también nos va a ayudar como a disminuir. Porque bueno, esto de las cuatro comidas, nosotros somos mucho de incorporar la merienda. No sé, Lucy, ¿vos incorporás merendas o no merendas? Y cuando puedo, sí. Sí, meriendo. Sí, tengo la merienda como una de las ingestas del día, pero hay veces que uno no llega llega directamente para la hora de la cena. Y ahí es el problema. Y no todas las culturas comen la merienda, pero en realidad yo siempre digo que la merienda para mí es una aliada, porque suele suceder que es el momento ahí entre que esperamos la cena, picoteamos. Y el picoteo es lo no controlado. Claro. Entonces, yo creo que hay que empezar a incorporarla. Y si no es así tal como la imaginamos, ¿no? La merienda, no sé cómo se imagina, pero si es café con leche, que todo. Puede ser perfectamente esto, una pequeña ingesta. Claro. Y además, eso que decías de que en otras culturas no está incluida la merienda dentro del menú del día completo, porque también tienen jornadas diferentes de actividad. Quizás son más cortas, almuerzan más tarde. En México, por ejemplo, recuerdo que mi familia vivió un tiempo ahí, almorzaban bastante más tarde, entonces ya era desayuno muy temprano. Almuerzo, el almuerzo es como que se junta ahí como con una especie de merienda, y de luego la cena también temprano. Los niños se acuestan muy temprano y las personas mayores, consecuentemente, también se acuestan más temprano. Si nosotros cenamos como es tarde, ¿no? Porque nuestras jornadas son largas, ¿no? Y entonces ahí es necesario. Por eso las cuatro comidas, para poder rendir, claro, ¿no? Perfecto. Seguimos hablando ahora en un ratito de todo esto, pero ahora Uya tiene pronto y licuado los ingredientes líquidos de esta... Con el vegetal. Con la calabaza, perfecto. ¿Qué le da ese color? Este caso, podemos comentar que en realidad la calabaza, el zapallo estaba cocido, pero capaz que un día queremos hacer un fainá así con vegetales, no tenemos tiempo para cocinarlo previamente. Lo que hacemos es igual licuarlo así como está, porque se va a terminar de cocinar en el horno. Quizás tenemos que licuarlo un ratito más para que se rompan bien esos tejidos y esas estructuras y no nos quede tan grumoso y tan poroso, pero funciona igual. Lo que tiene el cocido es que al hervirse, o depende del método, le vamos a incorporar agua, entonces también ayuda al armado de la masa. Pero va a funcionar igual si lo hacemos a la volada y no tenemos mucho tiempo. Así que nada, a la volada. Por acá tengo la harina, le voy a poner el polvo de hornear. El queso puede ir en la licuadora, ¿no? A mí me gustaba ponerlo acá para sentirlo un poco mejor. Más enterito. Y pimienta y nuez moscada. ¿Esa es mezcla de pimienta y nuez moscada? Sí, ya tenía la pimienta, un poco la harina. Ajá. Y hacemos una mezclita. Y de acá, de a poco, vamos a incorporar un poco esto. Y de a poco la harina esta, y con toda la mezcla, va a empezar a recibir lo licuado. Perfecto. Para ir integrándolo. Tu mejor amigo, el batidor, tu mejor amigo. Exacto. En este caso, igual, como es un fainá, no nos interesa tanto que se incorpore aire, porque la textura y la forma del fainá, el formato, es chato. Habrá discusiones después a quien le guste más gruesito, a quien le guste más finito. El famoso de orillo. Exacto. A mí me gusta más fino, pero es un tema de gusto. De todas maneras, en ningún caso va a tener que quedar esponjoso y súper alto como un bizcochuelo. Es más compacto. Claro, entonces no importa tanto la incorporación del aire.
Bien, bueno, mientras haces eso, Vivi, contame un poco que, por qué te parece que este snack en particular, por qué proponemos en el programa este salado. Porque también buscamos que no todo sea dulce, ¿no? A veces, en eso que decíamos, ricos en grasas y en azúcar, podemos tener otra opción que nos pueda satisfacer porque tiene muchas propiedades, tiene carbohidratos, como hemos hablado, tiene vegetales. Entonces, nos va a facilitar para sacarnos como esa ansiedad o ganas. Creo que lo que importante es poder reconocer a nuestro cuerpo y poder identificar cuando tenemos hambre y cuando, que significa que, bueno, que sí puede bajar nuestros niveles de azúcar en sangre y cuando no es esto. Entonces, eso es un gran aliado. Para bien, poder. Bueno, eso sería como uno de los motivos o uno de los tipos de hambre que podemos llegar a sentir. El otro es el hambre emocional, que lo mencionabas al principio. Sí, que en realidad no siempre termina siendo placer, porque uno cree que es por ese lado, pero se termina sintiendo mal porque comió de más, porque comió pesado. Pero, ¿qué pensás vos de eso? O sea, no, tiene que haber un justo equilibrio en cómo relacionamos la alimentación con las emociones, ¿no? Sí. Eso puede ser, claro, es un placer que se siente como esto inmediato, ¿no? Pero después a largo plazo no. Entonces el consejo es que a veces preguntan, bueno, pero necesito cuántas comidas o qué es el hijo de colaciones o de ingesta. Entonces la idea por eso de estas opciones. Que en realidad lo que sí se muestra es que la distribución de estas calorías a lo largo del día no es lo que muestra que nos pueda mejorar o hacernos sentir mejor o no aumentar de peso, que puede ser, bueno, nuestro miedo y que eso está vinculado con nuestras emociones, también nuestra autoestima, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí está demostrado es de que si omitimos varias comidas en el día, porque no tenemos tiempo, sí solemos llegar con más apetito, con más hambre a las otras comidas y ahí elegimos mal y ahí comemos más cantidad y eso después, esto es un círculo vicioso, ¿no? Sí, entonces, también nos damos cuenta de cuándo fue, quizás es tarde, pero está bueno como empezar a reconocerlo y a incorporarlo, cuándo fue hambre realmente, porque nuestro cuerpo está necesitando nutrientes, y cuándo es ese hambre emocional. En el resultado, ¿no? Porque de repente cuando tengo hambre, si yo como algo, realmente siento la saciedad. Y cuando el hambre es emocional, es otro vacío, comes y nunca llega a esa saciedad. Exacto. ¿No? Sí. Esta, además, la preparación al tener un vegetal, por más que esté cocido, tiene un poco de fibra y eso también ayuda dentro de lo que son los nutrientes. También esto ayuda a brindar saciedad. Y comer despacio, mirar lo que estoy comiendo, prestar atención, ¿no? Porque si estoy prestando mucha atención en varias cosas, no puedo identificar las porciones, lo que estoy comiendo. Y no lo estoy disfrutando tampoco. Sí, es verdad. Parece que sí, pero no. Bueno, vamos a colocar entonces, veo que este molde tiene solamente un poquito de aceite. Aceite. Sí, porque no vamos a precisar harina por la consistencia en realidad que tiene esta masa, que como ven es bastante líquida. Va a ser compacto pero generoso, un molde importante. Bastante grande. Incluso acá lo que podemos es tomar la decisión de si queremos que hacer un fainá grueso o un fainá fino. Uh-huh. Si queremos fino podemos usar menos y nos da para hacer dos preparaciones. Perfecto. Si lo queremos grueso lo ponemos todo. Yo no sé, creo que lo voy a poner todo. Pero eso va a gusto de cada uno y definirán en familia quién de orillo, grueso. Y bueno, es una como todo, negociación. Que corre, no hace falta ni acomodarla. No tenemos que hacer el baile de la asadera en este caso. No hay que hacer ningún movimiento con la asadera porque si nos entusiasmamos mucho con el movimiento se nos cae todo. No, y además no es en este caso si hiciéramos movimientos se nos va a mezclar con el aceite de abajo. Exacto. ¿No? Ese aceite lo que va a hacer es ayudar a formar como un piso más crocante o con un poco bien despegado y queda muy bueno. Estás despegada, Faina. Estás despegada. Vas a estar despegada. Exacto. ¿Nos vamos al horno? Nos vamos al horno. Dale. Precalentado, 180 grados. Siempre. Y va a demorar unos 20 minutos, capaz 25, dependiendo del horno de cada persona. Pero vamos para ahí. Bueno, vamos. Bueno, Vivi, en realidad, más orgánicamente, cuando decimos comer por placer, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿a dónde van los alimentos que nos provocan placer? ¿A qué parte del cuerpo? En realidad, tiene que ver, a ver, a esto hablábamos, ¿no? Hay determinadas, bueno, la soja o el chocolate que sí que nos puede como generar, ¿no? Aumentar esto la serotonina, o hablábamos, o algún aminoácido. Uh-huh. Pero en realidad, las ansiedades, ¿cómo las manejamos? Y las trasladamos a los alimentos. El tema es que si nosotros no estamos gastando la energía, si no lo estamos necesitando, el problema es que se va a almacenar
porque no lo estamos utilizando. Solo que nuestro día, nuestra actividad diaria sea de mucho gasto energético. Demasiado intenso. Claro, ahí sí muchas veces necesitamos ver o preparaciones que sean más concentradas en la energía o no. Ese es el problema, ¿no? Que el alimento no nos va a solucionar las ansiedades. Bueno, una buena manera también, pienso, se me ocurre que debe ser, también como siempre, volvemos a la infancia, ¿no? Porque es el paso inicial, es no compensar o recompensar a los niños con comida. Que sí sea un momento disfrutable, pero no que cuando el problema es otro, lo solucionemos con un alimento, ¿no? Sí, esto de no obligar, pero tampoco no es un premio tampoco, ¿no? Y no es un castigo. El alimento tiene otro rol que, si bien nosotros no comemos para satisfacer nuestras necesidades nutricionales, pero el rol, uno de los roles que tiene es ese. Y el otro, bueno, siempre hablamos del amor, el compartir. Seguro. Bueno, ¿y cómo vamos a compartir este fainat de zapallo? Miren qué lindo que quedó, con un color muy así como naranjita, tostadito. Ahí lo tenemos, servido en tablita, porque puede funcionar como snack, o también lo podríamos incluir en una picada. Ahí está. Igual puede ir en un plato principal, porque le podríamos agregar otros tomates, mozzarella, o acompañar alguna ensalada, o acompañar con leguminosas, con un hummus. Usarlo como de base para otro tipo de preparación. Perfecto. Sí. Partimos de una y tenemos un sinfín. Tenemos emoción. Nosotros siempre somos un abanico de opciones. Le damos abanicos y además ustedes en casa deben dejar volar la imaginación y pueden llegar a hacer montones de cosas con la base que nosotras les damos acá. Bueno, vamos a repasar la receta entonces de este fainá de zapallo. Presenta Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Tenemos 2 tazas de harina, 400 gramos de zapallo cocido, 1/4 taza de queso rallado, 3 huevos, 1 cucharada de polvo de hornear, 1/4 taza de aceite, 1 taza y 1/4 de leche y pimienta. Pimienta, y tenía un poquito de nuez moscada también, sí, ¿no? Sí, le sumamos nuez moscada. Le sumamos nuez moscada, pues nos gustó el sabor de la nuez moscada. Divino. Bueno, ahí vemos el plato terminado. En el próximo bloque seguimos con los snacks, pero en este caso les vamos a estar proponiendo unas galletitas de soja. Súper ricas también, otro formato, galletitas que a los niños les gustan tanto. Así que propuestas, más propuestas, vamos mejorando nuestra alimentación. Quédate en Cocinemos, que tenemos muchísimo más para contarte y enseñarte. Bueno, seguimos en Cocinemos. Nuestro protagonista del día de hoy es el snack, que ya suena así, suena como masticable, snack, cuando necesitamos eso, masticar, usar nuestra boquita para sentir un poco de actividad, de satisfacción, pero bien, de la buena. En el caso de nosotros, no, nada de estar bruxando ni masticando nada. Si tenés esa necesidad, vamos a comer snacks saludables. En el bloque anterior terminamos el fainá de zapallo, y en este bloque tenemos para proponerles las galletas de soja, perfecto. Galletas de soja que yo creí, y no pensé que las iban a condimentar con salsa de soja, pero no, señor, tenemos harina de soja. Eso está re bueno porque vamos a ir presentándoles, hay una cantidad de variedades de harinas distintas hoy en día en el mercado, cada vez se pone más de moda. Pero está bueno que les vayamos explicando cómo se usa cada una, cómo se pueden mezclar, cuáles con cuáles. Ahí vemos, esa es de soja y lo que está al lado es la harina de maíz, que
nosotros le llamamos polenta, semolín, qué aburridos que somos que siempre la hemos usado para hacer ese plato que es tan rico, pero único, polenta, polenta sola, polenta con salsa. Así que bueno, vamos al plato, Agus, contame qué es lo que vamos a hacer, yo ya lo dije recién, pero lo que tenemos es la receta. Perfecto, para las galletitas de soja vamos a precisar 3 huevos, 3/4 tazas de aceite, 1 taza y 1/4 de azúcar, 3 tazas y 1/4 de almidón de maíz, 1 taza de harina de soja, 2 cucharadas de polvo de hornear y 1 taza de polenta o harina de maíz. Bien, muchas gracias. Ahí vemos y lo que estamos viendo son los ingredientes, pero contenidos donde dentro de nuestros utensilios. Todos los que usamos son de... y los accesorios también que usamos para la cocina, el batidor, etcétera, son accesorios de Amo Cocinar. Amo Cocinar es un lugar donde podés encontrar todo lo que necesites para tu cocina. Cocinar es una oportunidad justamente de compartir, experimentar, regalar, de distenderse o de tomar conciencia de la importancia de lo que comemos y en qué y cómo lo preparamos. Te invitamos entonces a conocer sus locales en el MAM, aquí mismo, o en el shopping de Punta Carretas y también en Avenida Italia y Santana. La web de Amo Cocinar, para que puedas ver los productos ahí, quizás también puedas hacer compras online, es www.amococinar.com. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos aquí en Cocinemos. Gracias, Amo Cocinar. Me encanta ese nombre porque nosotros amamos cocinar. Y bueno, arrancamos con todo. Ya vimos los ingredientes. Vamos con nuestras galletitas. Claro que sí. Dulces. Son galletitas dulces. Lo que vamos a hacer es empezar a unir huevos y azúcar como nuestra base. Ojo al poner el azúcar, no se distraigan, pongan el azúcar y se van a ver la tele o no sé. No hagan eso porque el azúcar empieza a secar la yema del huevo y nos queda duro. Si ponemos el azúcar empezamos a batir enseguida. Buen dato. Y si no, primero rompemos el armadito ese de los huevos y después le agregamos el azúcar. Ah, no. Porque si no se seca. De costrita. Sí, eso de que por la diferencia de concentraciones va a empezar a secarse para liberar el agua al azúcar. Qué maravilla. Agua que ya. A esto le vamos a agregar el aceite. ¡Cling! Que en este caso son 3/4 tazas. Un poco más porque tenemos bastante tipo de harina. Precisamos una humectación y además para que quede la consistencia de galleta más crocante. También requiere un poquito más de aceite. Bueno, como decía al principio Vivi, la... harina de maíz o la de sémola o polenta. Polenta es la comida en realidad, pero bueno. Y la de soja no las conocemos tanto. La de maíz quizás la conocemos más. Harina de soja no la conocemos tanto. ¿Qué no pueden aportarnos? ¿Sí? ¿Por qué elegimos hoy este plato, este snack para mostrarle a la gente? Sobre todo poniendo énfasis en las harinas que estamos incorporando. Buscamos algo diferente para preparar, algo que sea como crujiente, pequeñito, transportable y que dure. Rinde muchísimo esta receta. Y la bien podemos conservar en una latita perfectamente. Yo diría que casi que la semana de la jornada. ¿Mirá? Capaz que el problema es que si no las comemos antes. Pero que eso esperemos que no, que dure. Pero también no sabemos muchas veces qué hacer. Salimos de la harina de trigo, que bienvenida. Obviamente tenemos mucha oferta de harina de trigo en el país, pero también tenemos otras harinas que nos puede aportar hidratos de carbono, pero también proteínas. Porque los cereales tienen proteínas, la soja tiene proteínas también. Y lo importante es la combinación, la diversidad que se combinen con otros cereales, con otras legumbres o con otros alimentos de origen animal, que en este caso, por ejemplo, tiene huevo. Y tenemos tanta plantación de soja en el mundo que vamos a usarla, por favor. Sí. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer? Y es, buscamos este tipo de preparaciones. Seguramente podemos hacer budines, tartas y combinar. Y no esto monótono de un ingrediente único, ¿no? Cuando buscamos un cereal uno, porque se enriquecen entre ellos. Claro. Lo otro que sucede, que decías hoy, la polenta. Hablamos de polenta porque es verdad que compramos, por lo general, o lo más accesible, es la polenta que ya está precocida, ¿no? Por algo decir, una polenta, una harina de maíz. Por eso es la famosa que sí se hace en un minuto. Exacto. Es imposible que una harina de maíz se cocine en un minuto. Uh-huh. Es una precocida. Es verdad que cada vez más, por demanda de los propios que comemos y queremos, existe la harina de maíz que también se produce en el país, de como debe de ser, que lleva otro tiempo, que perfectamente podría utilizarse para esta preparación. Pero entonces, si yo utilizara de esa que tengo en casa para hacer polenta, en esta preparación,
No me serviría. Sí, sí, sí. Ah. Esta es polenta. Ah, perfecto. Esta es polenta, la de un minuto. Uh-huh. Pero podemos hacerla perfectamente con harina de maíz que no sea de rápida cocción. Lo que sí no podemos es hacer la polenta con la otra. No. Vamos a demorar más. Bien. En un minuto no vamos a cocinarla. No, eso seguro que no. Y por otro lado, después tenemos que nombrabas la semolín, que son fideos, es decir, lo que es el trigo triturado, que también tenemos, podemos hacer budines. Es decir, budines estilo como flanes. Yo le digo budín a veces al estilo como flanes, claro, ¿no? Que tienen otro tipo de cosas, pero es más de ese lugar como postre. Entonces, la idea es ofrecer otra forma de no solo con harina de trigo, sino que podemos utilizar la soja, que además tiene un buen perfil de decir un contenido de proteínas. ¿Tiene un sabor que es muy distintivo? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Porque hay algunas que... bastante... Sí. O sea, la harina de garbanzo, por ejemplo, tiene su sabor particular. Tiene como otra textura. Claro. Lo que creo que en esta preparación de estas galletitas, y a mí me gustan eso crujiente, es la harina de maíz, que le da un color interesante, amarillo, y también su textura más arenosa. Bien. Perfecto, sí, que para galletitas lo arenoso siempre nos gusta. Sí. Bueno, también están las tortillas, ¿no? Las tortillas que en México las que más usan son las de maíz. Claro. Que hasta ahora no se conseguían. Bueno. Las podemos hacer caseras, obviamente, pero no había en el mercado y ahora empezamos a ver si son muchísimo más sabrosas. Sí. Y más parecidas al sabor original de la comida mexicana. Bueno, Agus, ¿cómo venís con esa masa? Bien, van a ver que queda como una consistencia bien de masa de galleta. Muy similar, si alguna vez hicieron alguna masa de galleta con manteca. Sí. Queda igual. Eso iba a decir, si lo visualizan, no tiene manteca. Y parece porque queda súper maleable, súper tierna la masa. Uh-huh. Y el color, además. Sí, que está muy buena. Que eso ayuda mucho el almidón de maíz que tiene. Que no hablamos del almidón. Que quede una masa bien maleable. Sí. Es como más... Más tierno. Finito, sí. más finito que la harina, exacto. Claro. Es más de repostería. Ahí. Tiene menos proteína, que genera menos el gluten, que exacto. Por ejemplo el pan uno necesita como más. Uh-huh. No estamos diciendo que eso no tenga propiedades nutricionales, ni mucho menos. Son todos del mismo conjunto, dentro de los hidratos energéticos, con una fracción de proteínas, pero que tienen distintas funciones a nivel de lo gastronómico, de la elaboración. Y bienvenido sea, así que vamos a hacer diferente. Claro. Me quiero detener en este momento, en este paso. Que, no que se ríen. De repente dijimos, ¿qué estamos haciendo? Perdón, ¿de qué se ríen? A mí me parece súper divertida y para con los niños más, me encanta. Son bravas, ¿eh? No dijimos nada. Muy señorita nutricionista, pero son bravas. Yo lo que iba a decir, sencillamente, es que así como está presentado el, ¿cómo le podemos decir? Un rollito de masa. El rollito de la serpiente. Serpientita de masa, he visto gente que lo congela y guarda para hacer las galletitas en otro momento. Sí. ¿Sí? Eso es lo que te facilita. ¿De qué manera en realidad lo conservo? El conservado lo podés hacer así mismo, sí. Más chiquito capaz, lo envolvés en film, se congela y después cuando lo sacás lo podés cortar congelado con una cuchilla y va al horno directamente congelado, entonces va a mantener como esa forma que nosotros le queremos dar. Se suele hacer mucho eso cuando queremos hacer masas bicolores. Por ejemplo, que va una arriba de la otra, entonces queda bien armada con el frío, entonces se va a quedar bien el espiral, por ejemplo. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez, exacto. Bueno, lo que hacemos es como darle otra forma. Si yo escucho y obedezco, el ajedrez, perfecto. Es medio gambito de dama, Augusta, me tiene como... No sé jugar al ajedrez, voy a confesar. Ya me intentaron enseñar, pero bueno, mucha concentración y no suelo estar muy concentrada. Sabes muchas cosas, Agus, no es momento. Tenés mucho tiempo también. Ya vas a aprender a jugar al ajedrez. Esperemos. Bueno, lo que vamos a hacer en realidad es como cortar así disquitos. Uh-huh. Si se ve, cilindros. Tal cual como las masas que se hacen con manteca. Medio como masa sablé, esa onda. Exacto, es bien una masa de ese estilo. Y sin duda que el almidón de maíz ayuda a eso, a esa ternura. Lo que vamos a hacer es, lo vamos a poner acá. Uh-huh. Y son lo vamos, como unos bizcochitos. Son como unos bizcochos, pero lo vamos a aplastar un poco ahora. Está buena maneras de poder hacer. Las formas puede ser variada. Exacto. La elegimos. Y está bueno que el cuchillo esté afilado porque si no se nos va... Se pega. Se pega, sí. Y le podemos poner un poquito de que de salga rapidito y no aplastemos el... Lo que le vamos a dar después una forma más aplastada. Podrían formarse también bolitas y aplastarlas con una cuchara o con la mano, sí, sin duda. Pero
Bueno, a los niños les gusta mucho, yo creo que a nosotros también, pero a los niños les gusta mucho cocinar con las manos. Exacto. Entonces esta es una receta que está, que la pueden manipular, sentir las texturas y después darle forma. Por ejemplo, a mí me encanta con eso del tenedor. Con el tenedor queda bien. Igual acá. Capaz que se le puede poner un poquito de harina al tenedor para que, o almidón, que en este caso que tenemos almidón. Es como para un falso gnocchi. Exacto, algo sería algo de ese algo estilo. Así. O lo podemos dar vuelta así y ahí nos queda mejor. Es como un toquecito apenas. Como un cuadrille. Ah, no sabía que ibas a hacer eso. Me gusta. Claro, van a quedar como galletitas más chatitas y como unas lengüetitas, no sé. Perfecto. Entonces esta puede ser una propuesta de snack y también merienda. Lo que merienda. Claro, puede ser. Cuando hay que hacer meriendas compartidas, que hay que mandar. Vos dijiste que rendía mucho. Mira todo lo que hay de masa. Sí. Es ideal también para congelar, lo que preguntaste es ideal. Porque también está el problema de capaz que queda mucho guardaditas y comemos más de lo que sí. Pero si quedan guardadas, que pongamos una bolsa en la que no se vean, yo qué sé. De alguna manera tenemos que evitar las tentaciones innecesarias. El lugar. Yo siempre pregunto, ¿dónde está la fruta en tu casa? ¿En qué lugar está? ¿Está visible a mano? ¿O está allá arriba? Y esto sucedería lo mismo. ¿Está tan a mano, visible o no? Estas, después de que servimos la porción indicada, van al altillo de la casa. Las escondemos. Y bueno, y otro día las encontramos, las iremos a buscar. Pero si son muchos esas, me imagino, ¿no? Merienda en la escuela o en casa, llega un montón de los cumpleaños. O los cumpleaños, sí. Porque viste que es sumamente rápida, sumamente fácil de elaborar. Uh-huh. Quedás divina, papá, parece que tuviera manteca, viste que... Y no. Sí, la gente es muy de la manteca. Como que tiene el valor agregado ese, pero en realidad podemos hacer preparaciones que parezcan manteca y son igual de ricas. O sea, no tienen por qué haber siempre manteca en una galleta. Bueno, son mitos que estamos mostrando y lo que estamos preparando son snacks saludables. Pero vamos a hablar un poco de lo que no. De lo que no y de lo que sí también, además de lo casero, cuando no tenemos tiempo, podemos tener a mano para que sea una opción correcta. Y lo rápido, fruta. ¿No? O un yogur, por ejemplo, sin azúcar agregado. Yo sé que a veces parece que puede ser muy ácido, pero eso se pueden ir animando. Es decir, uno con los hábitos día a día se va acostumbrando. Y además hay nuevos, los van como mejorando la técnica. Hay algunos que son light, sin azúcar y son un poco más cremosos. Sí, y a su vez también uno lo puede hacer casero, eso es verdad, con un yogur de base, esa es una de las más básicas, ¿no? Uh-huh. Y después está la demanda, si nosotros queremos en el mercado que no tengan tanto contenido de azúcar, lo van a ir disminuyendo porque hace unos años era muy difícil encontrar yogures que no tuvieran ni azúcar ni edulcorante. Es decir, que nosotros le agregamos si queremos lo que necesitamos. Frutos secos, por ejemplo, es algo muy práctico. Hay que cuidar, sí, la cantidad, porque nos encantan, ¿no? Bueno, a los que nos gusta, nos encanta. Y... Ese alimento y que hay que darle tiempo, ¿no? Porque come, te parece que es una miniatura, pero tiene sus aceites y después de un ratito se siente la saciedad. Sí, porque eso es verdad, las grasas dan saciedad. Los frutos secos tienen grasas de muy buena calidad, sin profundizar en nombres raros, pero tienen esto que si hablamos de insaturadas, puede aparecer el omega 3, ¿no? Que tienen muchos beneficios de base cardiovascular, pero también a nivel del sistema nervioso, de alimentar a nuestro cerebro también. Bueno, y algunos ejemplos en su porción indicada, almendras, nueces, dicen que un puñadito de mano cerradita, dependiendo depende de qué mano, ¿no? Pero esos paquetes que venden prontos de 100 gramos, no, 10, 15. 15, 20 gramos, más de eso. Perfecto. Como snack. Perfecto. Que a veces se piensa que son caros y en realidad como la porción es chica, tienen un costo mucho. Elevado, pero debería rendir mucho. Entonces, por eso. Y también podemos armar hay algunos que ya vienen mezclados y nosotros podemos armar nuestras propias mezclas. ¿Cuáles son los más bajos en calorías? Frutas secas tienen bastante calorías. Sí, porque son grasas y las grasas tienen el doble, hasta un poquito más de calorías concentrado por gramo que contenga el alimento comparado a los hidratos de carbono o las proteínas. ¿Quién no ha comprado la famosa? Si es un nombre comercial, la de los granos. Bueno, por las dudas no lo voy a decir, pero la de los granos con el adjetivo. Y se ha comido todas las pasitas de uva. Las pasas de uva son frutas deshidratadas. Sí. Ahí grasas no tenemos, tenemos más concentrado el azúcar de la propia fruta. Por eso los dátiles, las pasas de uva, ciruelas pasas, que combinan muy bien, es verdad, con esa mezcla a media agridulce con los frutos secos. Ojo, los frutos secos sin sal, ¿no?
Sin sal. Por ejemplo, el maní sin sal, tostaditos. Tostaditos ya tienen otro sabor porque van largando un poquito los aceites esos sí, buenos claro. que tienen. Sí. Agus, vamos al horno. Al horno precalentado a 180 y acá es rápido. En realidad es una cocción de unos 10 minutos, 15 como mucho, hasta que estén doraditas. Bien. Y no mucho más porque se nos queman. Es una masa amable. Exacto. Tenemos que, sí, es verdad, tenemos que bautizar a nuestro horno también, lo usamos mucho, pero mira, ahí está, ahí tenemos una posibilidad de interactuar con ustedes a través de las redes sociales, le ponemos nombre, así somos, le ponemos nombre a todo, le ponemos nombre a nuestros electrodomésticos, a nuestros utensilios, y así nos divertimos mientras cocinamos, así que recibimos propuestas para ponerle a nuestro señor horno que tantas alegrías nos da, que son gemelos, es verdad. ¿Cómo estamos hoy? Pero qué originalidad. Tenemos, sí, es verdad, ahí tenemos a los mellicitos, así que bueno, dos no, es un nene y una nena. Pueden ponerle nombre y escribirnos y nosotros vamos a decidir cuál es el más indicado para nuestros queridos hornos. Vamos a repasar la receta entonces de estas galletitas de soja. ¡Chiu! 3 huevos, 3/4 taza de harina, de aceite, perdón, 1 taza y 1/4 de azúcar, 3 tazas y 1/4 de almidón de maíz, 1 taza de harina de soja, 2 cucharadas de polvo de hornear y 1 taza de polenta. Perfecto. Mira lo que son, armadas en abanico, como una flor de galletas de soja. Se ven súper, súper ricas, Agus. Te quedaron antes. Preciosas, háganlas en casa, son un snack súper saludable, ahora después las vamos a probar. Y bueno, recuerden que vamos a tener todas las recetas colgadas para que ustedes las puedan revisar y preparar los procedimientos también en las redes sociales de TV Ciudad. Nos vamos a una pequeña tanda y cerramos el programa de hoy con unos maravillosos coquitos de banana como último snack saludable. Ya volvemos. Bueno, me vengo riendo, porque ustedes no saben las cosas que pasan acá en las tandas, los temas que salen. Un día vamos a hacer un temario para todos ustedes, para que nos conozcan un poco más. Pero bueno, estamos hablando de vida, estamos hablando de comida saludable y a veces, bueno, necesitamos exorcizar toda la otra parte, como la tanda es como el tachito de lo que no tendríamos que estar diciendo en el programa. Bueno, no, pero cosas que pensamos y hablamos todo, pero eso, nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Bueno, dijimos que en este bloque íbamos a hacer entonces nuestros coquitos, porque estamos hablando de snacks saludables, son coquitos de banana. En principio vamos a contarles la receta, ¿te parece? Sí, dale. Para estos coquitos vamos a precisar 2 bananas chicas y maduras. En este caso vamos a traer 2 medianas. 1 taza de coco rallado, 3/4 taza de harina de arroz y vainilla. Nada más. Poquito. Y nada menos. Bien. Pero ahí tenemos otra vez una harina que no es de las más comunes, de las que usamos generalmente en casa. Harina de arroz. ¿Qué característica tiene? Si querés, anda arrancando a us. Arranco a cortar nomás. Y Tai, quiero que Vivi me cuentes qué características tiene la harina de arroz en cuanto a su manipulación, etcétera. Para armar qué tipo de recetas. Bien, la harina de arroz nos permite poder sustituir a la harina de trigo. No sé si en todas las preparaciones, porque sí, esto que hoy hablábamos, capaz que en el pan o que generen como el gluten, uh-huh. que por ejemplo esto no lo va a suceder, porque es una harina que, bueno, que es apta para celíacos, que la hemos probado con el arroz triturado. También puede servir, el arroz que lo licuamos y sirve para la preparación.
que va a ser capaz que más económico que la harina de arroz, pero bueno, sí, hoy hay una oferta en el mercado de esta harina y que buscamos poder incorporarla en alguna preparación sencilla, que uh-huh. siempre la podemos acompañar con frutas y verduras. Intentamos elegir una preparación dulce porque nos gustan las cosas dulces y es donde más se combina a veces, yo creo que de peor calidad, ¿no? Es lo más difícil capaz que podemos encontrar de buena calidad. Entonces la idea es que son poquitos ingredientes, rápida, y que acá sí, incluimos a todos, ¿no? Porque si en el caso de una merienda o un cumpleaños, si era algún celíaco, la puede perfectamente. Nos la compartieron ellos, además, es de 10 por recetas. Mira, eso es interesante. Sí. Les van mandando ahí al programa mails con cosas que, digo, por un lado necesidades, pero por otro lado también propuestas para ayudar a la comunidad de los que precisan ese tipo de alimentación. Está buenísimo. Sí, está bueno. En realidad el programa, que como dijiste, tiene sus años, está cumpliendo 14 años, uh-huh. se va construyendo con la propia participación. Eso es lo que buscamos, claro. ¿No? Entonces, no solo que nosotros sí compartimos las recetas, que las elaboran desde el programa, pero muchas de ellas, o la mayoría, y en su libro, se van construyendo de lo que fueron compartiendo los propios participantes en estos años. Y bueno, y en el caso de algunos de los temas que trabajamos a veces es celiaquía, y bueno, esa fue una de las recetas de En cualquier ahí. Momento aparece una barra acá afuera reclamando que derechos de autor de las recetas. No, seguramente están mirándolo y orgullosos de haber aportado y que hoy se esté compartiendo sí. a través de la tele con todo el mundo. Bueno, estamos pisando esa banana para luego incorporarle los secos y exacto. la esencia. Es muy poquito lo que lleva. ¿Y la esencia de vainilla? Sí, es súper súper sencilla. El mayor desafío está en armar la forma de coquito, uh-huh. si se quiere. O sea, si es un desafío, porque puede ir como una forma irregular y está todo bien. O sea, no pasa nada. Pero bueno, podría ser la mayor dificultad. El resto, la harina de arroz es súper finita. Acá no hay problema por el tema grumos ni... Ya, eso porque es súper sí, sencilla. Parecida a la textura del azúcar impalpable, ¿no? Claro, es parecida, como, claro, sí. como el almidón de maíz, que son como más finas, uh-huh. ¿no? Es por eso los fideos de arroz, los fideos que encontramos, por eso se ven así como transparentes. Sí, sí. son más finitas. Muy sí. finitas. Sí. Son mucho más suaves. Igual puede hacerse, bueno, esas bananas eran bastante como maduras, que es verdad, que tienen son más dulces, puede ser unas bananas no tan maduras, eso depende del gusto de cada una. Lo que sí es verdad es que no le tengan miedo a la banana, porque a veces da como si, ay, no, banana no, como prohibida, no. Ninguna está. La banana engorda. Bueno, ahí va, también. Primero que no engorda la claro. banana, pobre. Es una fruta bastante sabia. Pero es verdad que concentra capaz que un poquito más de carbohidratos que hoy la manzana. O bueno, las de verano, ¿no? Claro. Que son como la frutilla, sandía, melón, que tienen más agua. Lo mismo, para aportarnos más agua porque sudamos más y por el calor. La banana la tenemos todo el año porque, bueno, la importamos. Nosotros no tenemos producción de banana, pero nos permite hacer un montón de preparaciones. Sí. Y igual es bueno tener como una porción diaria, ¿no? No mucho. Por ahí de noche cae pesado, ¿no? Esos son mitos. Son mitos. Bien, para eso estamos. Obvio. Para eliminarlo. Si uno se siente que te cae pesada y no puedes, pero en realidad todo lo contrario. La banana, porque el azúcar un poco también en la noche, y no estamos hablando de un azúcar agregado, estamos hablando del propio azúcar de la fruta. Y hasta la madurita, a mí no me gusta la madura, pero la madura ayuda mucho más al descanso. Mira, ¿qué tiene que ayuda más al descanso? Para todo lo que hablábamos de la serotonina, que siempre lo nombramos. O sea, cuando está marroncita, ayuda. Que puede, bueno, un postre muy rico es solo la banana pisada, es un postre que se da mucho. Y juguito de naranja. También a los niños chicos, o se le puede mezclar con algún cereal y queda como más crocante, como si fuera un yogur con cereales, pero es la banana pisada. Que nos sirve para el desayuno. No vamos a adelantar otros temas, pero puede ser perfecto. Bueno, los presentamos y después los desarrollamos tranqui. ¿Querés que te ayudemos, Agus? Sí, quiero que hagan la forma del coquito, a ver cómo les queda. A ver cómo les va. ¿Cuál queda mejor? Yo bueno, lo que hago es una bolita y después la voy aplastando y afinando en la punta. Perdón que crucemos la mano, pero es la manera de hacerlo. Primero bolita. ¿Cómo es, señorita? Bolita. Primero una bolita y después le vamos como sacando un... Le hago como una base y exacto. le saco. Exacto. Después apoyamos la asadera también o la mano y le vamos sacando un piquito. Entonces bueno. queremos hacer de esta forma. Tampoco hay un manual de obligatoriedad de que tenemos no sé que si hacer los coquitos de esta forma. No había una golosina
que claramente esto viene a reemplazarla en su modo saludable, que a mí me gustaba mucho en su momento, pero se notaba, o sea, despedía grasa y manteca, que era de la famosa marca esa que es la ciudad de Cuba, ¿no? De alfajores y cositas, que no la vamos a nombrar, pero bueno, vendían. Ahora ya no los hacen más, así, unos coquitos. Esta es verdad. Versión. Sí. ¿Te acordás? Sí, yo no me acuerdo. Rico, pero a mí me se quedan notaba... muy mal, chiquirinas. No, no sirvo para las manualidades. No, me iba mal en las manualidades. Rápido. Yo las haría redonditas y aplastaditas. Hacé uno así. Para que vean que se puede hacer de otras maneras. Vamos a hacer de otra manera. ¿Así? Súper manipulado. Ahí va. Vengo. Sí, por favor, sí. Regia. ¿Estamos bien? Creo que Regia. Se quedaron mucho mejor. Se quedaron muy bien. Que lo nuestro. Sí. Deliciosa. Exacto. Bueno, espero que les hayan gustado las recetas de hoy, que les estén gustando, que las estén haciendo o que las hagan en otro momento, cuando tengan ayuda de los más chiquitos. Las dos, las segundas que hicimos, todas en realidad, pero ay, qué rico. Aparte huele bien, muy bien la banana, por eso hay cremas de banana. Qué rico. Tiene un perfume súper, súper agradable. Bueno, podríamos poner también ralladuras, ¿no? Exacto, naranja, limón, a mí me gusta mucho. Sin duda. Las ralladuras. Eso a gusto de las personas, sí. De cada persona. Es como una receta base que después le puedes ir agregando cositas. ¿Te cansaste, Vivi? Me cansé. Te fuiste muy rápido. Podría costar. No me quedaban bien y ustedes me estaban dando un palo que dije, no, no, prefiero... Abandonar nuestra vida. Estás avergonzada por algo que dijiste subliminalmente. No sé, pero se nos escapó. Bueno, vamos con eso al horno. Esto del horno y van a quedar doraditos porque, bueno, el azúcar y el coco y la harina de arroz van a hacer su tarea y les va a dar un color muy lindo. Así perfecto. Que vamos para el horno. Vayamos al horno. Acuérdense, estamos esperando que le pongan nombre a nuestros hornos mestizos, gemelos. Escriban a nuestras redes sociales. También les recuerdo que en las redes sociales van a quedar todas las recetas de respaldo para que ustedes las puedan hacer y recordar en casa. Repasamos esta particularmente antes de mostrar el plato terminado. Coquitos de banana. Dos bananas chicas y maduras. Una taza de coco rallado. 3/4 taza de harina de arroz y vainilla, esencia de vainilla. Bueno, estos quedaron distintos, pero es tipo una bombitas. Cuestión de creatividad. Son como unos bomboncitos. Exacto. Los ahí que está. Ya tenemos. Divinos. Y se nota, perfecto, no sé si lo toman ahí de cerca, sobre todo en la base se nota el tostadito ese del que hablaba Agus recién. Y el color, porque viste que la masa era súper blanca y ahí parece de otro color, como si tuviese otro ingrediente y es... Exactamente los mismos ingredientes. No le pusimos nada artificial. Es las reacciones que hacen no llegan al horno. Como digo, en general, alquimia. La alquimia de los propios alimentos y de nuestro cuerpo. Me encanta. Se ven muy, pero muy ricos. Y acá vamos trayendo a los otros snacks que les propusimos en el día. Todo está fresco, hecho con cosas naturales, que es nuestra característica. Contarles y enseñarles recetas naturales. Fáciles y saludables, ¿sí? Ahí está. Y ricas, y muy por supuesto. Ricas. Sobre todo muy ricas. Muchas gracias a las dos. Vemos los platos terminados. Y nos vamos a despedir hasta un próximo programa de Cocinemos aquí desde el MAM en la pantalla de TV Ciudad. Un beso enorme. Beso con olorcito a banana. Chau, chau.